22 minutos, televidentes de La Campana, bienvenidos como siempre a este espacio informativo. Hoy jueves, el 29 de agosto del año 2019, ya finalizando mes, estamos con un nuevo programa, con todas las pilas puestas. Vamos a hablar de muchos, pero muchos temas de opinión. Como siempre, nuestros invitados tienen un espacio fundamental en La Campana y ustedes, amigos televidentes, también lo pueden hacer escribiéndonos a nuestra línea 315-632-3686. William Loaiza Amador, buenas noches, ¿cómo le fue en Cali? Buenas noches, Marcela. Cordial saludo para usted y, por supuesto, para todos los clientes de La Campana. Fue un día bien importante porque la Registraduría Nacional del Estado Civil convocó a periodistas en todo el departamento del Valle del Cauca para hablar de muchos temas de cubrimiento electoral y, por supuesto, para que a través de los periodistas se conozcan muchos temas que tal vez, por el afán en los medios de comunicación, no se difunde, por ejemplo, los delitos electorales en Colombia. Uh-huh. Y para acceder a esto, a esta información, es sencillo, poder ingresar a la página de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Ojo con esto, temas que tienen que ver con la perturbación del certamen democrático, constreñimiento al sufragante, fraude al sufragante, corrupción al sufragante, voto fraudulento, favorecimiento al voto fraudulento, mora en la entrega de documentos relacionados con la elección, alteración de resultado electoral y tantos otros temas. Pues bien importante, reiteramos que se tienen que conocer para que usted evite que le vayan a meter en problemas. Pero también hay que iniciar este programa, esta noche de La Campana, diciéndoles que qué triste que, a pesar que a nivel nacional, aquí incluso a nivel de Tuluá, se hizo un pacto de no agresión, un pacto por una campaña limpia, de todos los lados se están viendo montajes fotográficos, se están viendo una serie de situaciones que afectan directamente a los candidatos, lo afectan directamente, pero esto va a beneficiar a alguien. El que menos piense va a llegar a la alcaldía del municipio de Tuluá, porque hay una pelea impresionante. No hay propuestas, no hay programas que se estén presentando a la gente. Es muy triste, es muy triste esto que está ocurriendo. Muy lamentable que hayan peleas, que hayan esa serie de situaciones de guerra sucia, guerra electoral sucia. La gente está mamada de eso. La gente no quiere nada de eso. La gente lo que quiere es ver qué es lo que está ofreciendo cada uno de los candidatos. Y como se lo dice, por ejemplo, estas campañas están rodeadas de muchas cosas. Y aquí hay, digamos, 16 puntos en donde la Registraduría ha querido hacer énfasis frente a este tipo de delitos electorales, los más comunes. Por ejemplo, la corrupción al sufragante, el voto fraudulento, perturbación del certamen democrático. Hay uno que es bien, bien popular y es el constreñimiento al sufragante. Por ejemplo, hoy desde la Registraduría se emitía una alerta en donde, pues, se le pedía a la ciudadanía que no vendieran su voto, que no permitieran que ningún político tratara de acercarse a ellos con malas intenciones, pues porque esto es considerado como un delito y al mismo tiempo lo tienen que reportar ante las autoridades competentes. Al mismo tiempo hubo una aclaración para quienes están diciendo que los ciudadanos venezolanos, por ejemplo, están siendo utilizados para que inscribieran sus cédulas y pudieran votar. Totalmente falsa esta información. Hoy quienes pueden votar en calidad de venezolanos son los que tienen la doble nacionalidad, es decir, colombo-venezolano. Son los únicos que pueden participar de este proceso democrático en nuestro país, sumado, pues, a quienes, a los extranjeros de otras nacionalidades que están radicados actualmente en nuestro departamento, en nuestro país. Por ejemplo, también el tema de las inscripciones. Hubo buena inscripción en lo que respecta al municipio de Tuluá. La mayor parte se la llevó la ciudad de Cali, seguido de la ciudad de Palmira, luego Buenaventura y por último está Buga, con aproximadamente 5.000 inscripciones. Aunque hay que aclarar que las inscripciones no solo eran para aquellos que apenas por primera vez iban a votar,
sino para aquellos que más bien iban a modificar el punto de votación, el puesto de votación, y que lo hicieron hasta el pasado 27 de julio. Hay mucha expectativa, digámoslo así, William, y televidente, frente a estos procesos electorales, mucho más cuando hoy el país se detuvo a pensar en una situación bien dramática, y es que nuevamente excombatientes de las FARC, jefes guerrilleros, están anunciando un... digamos que se van a nuevamente a reorganizar, una nueva guerrilla estaría surgiendo. A reagrupar. Y esto podría estar poniendo en riesgo las elecciones del próximo 27 de octubre. Pues esa es la situación, el panorama que está ocurriendo en ese momento en Colombia, y por supuesto que es noticia en todos los ámbitos. Retomando el tema relacionado con los delitos electorales en Colombia, mucha atención, que eso puede tocar con usted. Tráfico de votos. El que ofrezca los votos de un grupo de ciudadanos a cambio de dinero o dádivas, con la finalidad de que dichos ciudadanos consignen su voto en favor de determinado candidato, partido, corriente política, voten en blanco, se abstengan de hacerlo o lo hagan en determinado sentido, incurrirá en prisión de 4 a 8 años y de multa de 400 a 1.200 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Esto es lo que determina la ley. También lo que se está hablando de la financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas. El gerente de la campaña electoral que permita en ella la consecución de bienes provenientes de fuentes prohibidas por la ley para financiar campañas electorales incurrirá en prisión de 4 a 8 años. También inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas para el mismo tiempo. Claro que hay muchas, este país está lleno de muchas leyes, pero uno no ve que haya algún tipo de sanción, violación de los topes o límites de gastos en las campañas electorales. El que administre los recursos de la campaña electoral que exceda a los topes o límites de gastos establecidos por la autoridad incurrirá en prisión de 4 a 8 años, multa de correspondiente al mismo valor del excedido, inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo, es lo que dice la ley. Y también aclaran dentro de este informe que ha entregado la Registraduría, que nos parece muy valioso compartirlo con todos ustedes, y es de qué forma debe y no debe votar. Al respaldo, por ejemplo, ustedes encuentran el cómo se considera un voto nulo cuando los electores marcan dos o más agrupaciones políticas, bien sean en sus logos y en los números de sus candidatos. Cuando los electores marcan la agrupación política y la casilla, voto en blanco, que la marcan, por ejemplo, el voto en blanco, y en la parte de arriba que lleva las casillas de los candidatos, pues también la marcan. Recuerden que todas estas formas de marcar las votaciones, los votos, pues son totalmente indebidas. Tiene que hacerlo marcando solo la casilla para el caso del consejo y también para el caso de la alcaldía. Es solo una vez, una X. Bueno, una X o puede ser una rayita o una bolita o un garabato. Lo importante es que se puede marcar la tarjeta electoral. Las 9:09, vamos con estos mensajes. Ya regresamos con más de La Campana. Acuavalle es una empresa pública orgullo de los vallecaucanos. Garantía agua pura en 33 municipios con un recurso humano experimentado, comprometido día a día en garantizar su bienestar y el desarrollo de los municipios vallecaucanos. Contamos con los mejores precios en materia de servicios públicos del país y las tarifas más asequibles del departamento. Acuavalle, 60 años. Todo en historia de servicio al Valle del Cauca. Moisés Agudelo Ayala, abogado y especialista en derecho administrativo, laboral y civil, notarial y registral. Contactos a través de la línea celular 310-505-1279. Son las 9:10. Doctor Jairo Mauricio Escobar Guzmán, ASIS 17, usted está aspirando al Consejo del Municipio de Tuluá. ¿Por qué?
Doctor Jairo Mauricio, una feliz noche. Muchas gracias por estarnos acompañando en La Campana. Sí, muy buenas noches a todos los, a William, a la mesa y a todos los televidentes. Es una decisión que tomamos, William, después de hacer un análisis juicioso con mi esposa, con la familia, ya que un grupo de amigos quería que hiciéramos el ejercicio y que aspiráramos al consejo de esta importante ciudad de Tuluá. Pero usted estuvo sonando también como precandidato a la alcaldía del municipio de Tuluá. Recordemos que fue también secretario de Salud del municipio de Tuluá y fue gerente del Hospital Municipal Rubén Cruz Vélez. Sí, muy bien. Efectivamente, William, estuvimos como precandidato a la alcaldía por el Partido Centro Democrático. Queríamos empezar a hacer un ejercicio. Estuvimos ahí, no se dieron las condiciones que deberían de ser en un partido para poder realizar un proceso democrático y poder realizar una elección que pudiera definir un candidato de ese partido a la alcaldía. Finalmente, a no darse las condiciones, tomamos la decisión de renunciar a ese tema y aspirar al Consejo de la Ciudad de Tuluá. Uh-huh. Y bueno, el doctor Jairo Mauricio, usted lo reconocen ampliamente por su gestión en el Hospital Rubén Cruz Vélez. Justamente, ¿cuál es el balance que hoy nos puede hacer luego de varios años de haber entregado su puesto como gerente? ¿Cómo le fue? Muy bien, en el Hospital Rubén Cruz Vélez estuvimos en el año 2000, finales 2010, 2011, 2012, estuvimos 2 años y medio como gerentes del hospital. Recordemos que cuando ingresamos al Hospital Rubén Cruz Vélez, el hospital tenía un déficit de 900 millones de pesos, un déficit pues que teníamos que entrar a afrontar, ¿no?, y a saldar. Hicimos un ejercicio muy juicioso de austeridad en el gasto, donde logramos pagar esta deuda que el hospital tenía, y adicionalmente en esos 2 años siendo juiciosos con este gasto del hospital, logramos dejar un superávit de 6 mil millones de pesos porque estábamos enfocados en construir y mejorar la infraestructura hospitalaria, porque se veía que la gente iba y lógicamente en una infraestructura donde el personal no tenía la comodidad para atender los servicios, y los usuarios iban y tampoco tenían pues el espacio necesario para acceder a unos servicios de calidad. Entonces, por eso fuimos muy juiciosos, siempre enfocados en que teníamos que ampliar el Hospital Rubén Cruz Vélez. Pagamos esa deuda y logramos dejar un excedente de 6 mil millones de pesos. Logramos adquirir un lote en la parte de atrás del hospital, un lote que lo tenía el INCODER en liquidación. Logramos desenredar ese lote porque nos tocó ir hasta Bogotá, voltear, y finalmente nos ayudaron con el tema de impuestos aquí en el municipio para poder que el hospital fuera dueño de ese lote. Y dejamos también los planos listos, o sea que dejamos con el equipo de trabajo de esa época lograr dejar todo listo para poder construir un hospital nuevo, un hospital adecuado a la necesidad de prestación del servicio de salud en el municipio de Tuluá, y que no realizamos esa contratación precisamente porque nosotros terminábamos nuestro periodo como gerentes y por respeto a la administración que seguía, no hicimos esta contratación. Doctor Jairo Mauricio, pero en ese momento, ¿cuál es el futuro que le ve al hospital? Bueno, el hospital han pasado 8 años desde que nosotros terminamos esa administración, una administración pues muy juiciosa, con un equipo de trabajo muy bueno que teníamos en aquel entonces. El hospital, como todas las instituciones públicas, son instituciones de un manejo complicado, pues porque tienen varios factores o elementos que hacen que la administración o la gerencia y gestión de estas entidades pues sea más difícil. Uno pues es el tema público, que tienen componentes políticos. Adicionalmente pues la parte de la gestión administrativa para poder que el hospital funcione como debe ser, y esa es una empresa
industrial y comercial del Estado, o sea que es una empresa que tiene que funcionar con los recursos que ella misma genere, pues, por la venta de los servicios. Entonces es un tema muy complicado, son instituciones y entidades muy complicadas de manejar por el componente social, por el componente político, pero que con la capacidad de un buen gerente son empresas que pueden salir adelante. Muy bien, doctor Jairo Mauricio Escobar, es en este momento aspirante al Consejo del Municipio de Tuluá. Bueno, además de haber sido gerente del Hospital Municipal, ¿fue secretario de Salud? Sí, nosotros antes de ser secretario de Salud de aquí del municipio fuimos gerentes del Hospital San Bernabé de Bugalá Grande. Ah, ¿verdad? El alcalde, pues al ver la buena gestión que realizamos aquí en el Hospital Rubén Cruz Vélez, nos llamó a hacer una gestión similar en el Hospital San Bernabé, porque era un hospital que tenía un déficit también, que venía con una dificultad financiera. Y lo que hicimos allá fue implementar el programa de saneamiento fiscal y financiero, con el fin de equilibrar las finanzas de dicho hospital. Fue un ejercicio que hicimos durante un periodo de 10 meses. Fui exclusivamente a hacer esa tarea. Dejamos implementado y montado el programa de saneamiento fiscal y financiero en ese hospital y quedó funcionando, quedó andando. Por ocupaciones de la empresa privada, esos 10 meses dejamos funcionando ese programa, pues, para poder estabilizar este hospital y lo dejamos andando. Posteriormente tuve la oportunidad de ser secretario de salud del municipio, donde logramos implementar varias tareas en el tema de las políticas públicas en cuanto a la salud pública del municipio, ¿sí? En ese tiempo me acuerdo que nos tocó afrontar el tema del ébola, que había una alerta naranja aquí en nuestro país, porque teníamos una circulación de nuestro país, era camino de paso de africanos también hacia Ecuador, para luego irse también para Centroamérica. Entonces por aquí cerca, por la ruta que va a Popayán, aquí en nuestro terminal de transportes, tendríamos la posibilidad de que llegaran también personal y habitantes que venían desde África y que pudieran de pronto traer esa enfermedad. Entonces hicimos un programa de capacitación acompañado con la Secretaría de Salud Departamental, en el cual se capacitó y se realizaron simulacros en las instituciones de salud del municipio, pues, para poder afrontar un tema de ébola si se llegara a presentar en determinado momento. También afrontamos el tema del chikungunya, donde se hizo una política en la cual las entidades privadas participaran también para poder afrontar este tema del vector, sobre todo a través de la fumigación y de la capacitación a las personas y de la dotación de elementos que nos permitieran aislar a las personas o afrontar este vector, que es el transmisor de la enfermedad. Bueno, estamos en vivo con uno de los aspirantes al Consejo del Municipio de Tuluá por el partido ASI, el número 17, Jairo Mauricio Escobar, quien nos acompaña en la noche de hoy haciendo un panorama y un balance de lo que ha sido su gestión pública. Vamos a conocer más adelante cuáles son sus propuestas y qué compone evidentemente este tema político. Pausa y volvemos. Acuavalle es una empresa pública orgullo de los vallecaucanos. Garantía agua pura en 33 municipios con un recurso humano experimentado, comprometido día a día en garantizar su bienestar y el desarrollo de los municipios vallecaucanos. Contamos con los mejores precios en materia de servicios públicos del país y las tarifas más asequibles del departamento. Acuavalle, 60 años. Todo en historia de servicio al Valle del Cauca. Moisés Agudelo Ayala,
abogado y especialista en derecho administrativo, laboral y civil, notarial y registral. Contactos a través de la línea celular 310-505-1279. De la noche y 21 minutos, continuamos con más en La Campana. Bueno, doctor Jairo Mauricio, usted decía que todo ese trabajo que ha realizado en el sector público le ha permitido ejecutar una labor social, pero finalmente desde el Consejo Municipal aquí en Tuluá, ¿qué pretende hacer por las comunidades, por la ciudadanía, por aquellos que tanto necesitan de un buen gobierno y de un buen concejal, por supuesto? Bueno, nosotros como tulueños, como vos, nacimos. Así es el eslogan, ¿no? Muy así bueno. Es, un tulueño como un tulueño vos. Como vos. Claro que sí. Pues como vos, ¿ve? Ahí sí, somos todos vallecaucanos. Así es. Pues nacimos aquí en la ciudad de Tuluá, en este terruño, en el Hospital Tomás Uribe Uribe, como la gran mayoría de los tulueños. Hemos crecido en nuestra ciudad, en nuestras calles, donde... recordaba ahorita, hace unos instantes, en una reunión, cuando montábamos en bicicleta y nos atravesábamos la ciudad de norte a sur, de oriente a occidente, y con muchachos, lo mismo que hacen ahorita los muchachos, que andaban en patineta, en la patineta cogíamos y nos pegábamos de unas carretillas, pues para poder impulsarnos en las patinetas. Pero déjeme recordar a dos personajes, que Rodrigo Guzmán Gómez, un hombre científico que fue el creador del Colegio Césped del municipio de Tuluá, su abuelo, y recordar al doctor Jairo Escobar Fernández, su papá, que fue alcalde del municipio de Tuluá y trabajó en Invías. Fue un hombre que desde donde estaba desarrollando precisamente su trabajo, no le da pena hacer obras por su territorio vallecaucano, por su territorio tulueño. Sí, pues hemos tenido... gracias a Dios, pues esa herencia y ese ejemplo de nuestro abuelo, nuestros abuelos, en este caso el abuelo materno, que fue el que conocí antes de esa trágica muerte, porque estábamos todavía pequeños. Y pues mi abuelo Rodrigo, claro, un gran educador, educó a muchos de los muchachos. Que hoy en día pues son grandes ciudadanos y buenos ciudadanos también en la ciudad de Tuluá, matemático, físico, y una persona emprendedora, como la mayoría de los tulueños, porque tuvo su negocio, tuvo su empresa, que fue su Colegio Céspedes, y de allí entregó algo a la ciudadanía, dejó una huella, que es la formación de muchos de los muchachos, y mi padre, pues, que también... ha estado permanentemente en ese trabajo social, en esa labor social, tratando de hacer gestión por sacar a nuestra ciudad adelante, por generarle desarrollo a nuestros habitantes también, donde en varias oportunidades y desde diferentes esferas pues ha logrado realizar gestión en pro de nuestra ciudad. Y desde el Consejo, ¿qué tanto le podría aportar usted a la ciudadanía? Vuelvo y le pregunto, o sea, ¿cuál es el pilar fundamental con el que usted espera poder llegar a ocupar una curul en nuestro municipio? Bueno, muy bien. Nosotros como tulueños conocemos a nuestro municipio, como les dije antes, nacimos en Tuluá, conocemos a nuestros hospitales, sabemos de las necesidades y de las dificultades de nuestra comunidad. Conocemos de toda la problemática y también del potencial, porque tenemos que hablar de eso que tiene nuestra ciudad, de esa gran ciudad en la que vivimos, pues porque finalmente es nuestro hogar, es nuestra amada ciudad, es la ciudad de la que nos sentimos orgullosos, porque hemos venido viendo en nuestra ciudad un cambio que se ha venido presentando en los últimos 4 años con la administración del alcalde actual, de Gustavo Adolfo Vélez Román, y es ese cambio el que necesitamos, porque es un cambio de transformación que finalmente lo que hace es inclusión de la sociedad, darle equidad a las personas a través de las obras, porque es que a veces manifestamos
que el tema de obras no es importante, pero cuando nosotros andenes y comunicamos un lado de la ciudad con el otro lado de la ciudad, podemos mejorar el desplazamiento de nuestros discapacitados, podemos hacer que las señoras que tengan los niños en los coches puedan movilizarse fácilmente, podemos hacer que las personas que hayan en silla de ruedas no tengan riesgo al movilizarse en las calles como lo vemos cotidianamente, afrontándose a que los coja un carro o a que los coja una moto. Entonces, el tema de conectar la ciudad a través de andenes es muy importante porque permite la accesibilidad y permite dar esa equidad que a veces no la podemos palpar. Es importante, dentro de ese punto de vista, en el punto en el que estamos ahorita, ¿qué vamos a hacer de ahí para adelante nosotros? Entonces, bueno, ¿qué es lo que necesitamos en nuestras familias y como sociedad? ¿Qué es lo que queremos nosotros? Nosotros queremos mejor calidad de vida para nuestras familias. Lo que siempre buscamos es protección de nuestro hogar. ¿Y eso qué es? Eso se refleja en la calidad de vida. ¿Qué queremos hacer para poder obtener esa calidad de vida? No dejar que la ciudad vaya al vaivén de las olas como normalmente lo han hecho nuestras ciudades, que vaya al crecimiento económico normal y al promedio del crecimiento del país. Tenemos que hacer lo que hacemos en nuestros negocios como microempresarios, que cuando arrancamos como emprendedores, porque Tuluá es una ciudad emprendedora, de emprendedores, arrancamos yo con el trabajo mío y el trabajo de mi esposa como odontólogo, mi esposa como economista, y a través y al pasar de los años hemos consolidado una empresa en la cual generamos actualmente 20 empleos que le han dado ese bienestar a esas personas. Entonces, lo que hemos hecho en nuestra empresa a través de planeación estratégica, lo que hemos hecho en los dos hospitales donde hemos asegurado el funcionamiento de esos hospitales en el tiempo, es lo que queremos hacer con la ciudad. Teniendo aquí arriba la calidad de vida de nuestros ciudadanos, ¿qué tenemos que hacer para tener calidad de vida? Tenemos 17 razones, pero vamos a nombrar una de esas 17 razones. Uno, seguridad. Cuando nosotros tenemos seguridad, vamos a estar tranquilos de que nuestros niños van a salir sin problema a la calle, de que no vamos a tener el riesgo de que estos niños se nos vayan a perder en la calle como se pierden ahorita en las ciudades y del país y en nuestro municipio, que no vamos a tener riesgo que nuestros niños salgan al parque y le estén ofreciendo drogas, que no vamos a tener riesgo de que vamos a salir a las calles y vamos a ser asesinados a través de una política en la cual vamos a articular el sector público, el sector privado y la sociedad civil para poder que eso se dé efectivamente. Y el candidato a la alcaldía nuestro, que es el ingeniero Jorge Alberto Castaño, tiene una propuesta innovadora que la vamos a apoyar, que es el tema de una sala de comando de vigilancia de nuestra ciudad a través de unas cámaras, que eso persuade y va a disuadir finalmente a la persona que quiere hacer el daño para que vea que va a ser filmada y va a ser grabada y que rápidamente se va a capturar esta persona. Dos, otro de los temas, aquí arriba tenemos la calidad de vida, tenemos la seguridad, entonces necesitamos el empleo. Cuando nosotros tenemos empleo, estamos tranquilos porque podemos satisfacer las necesidades básicas. ¿Qué queremos hacer? Presentar un proyecto de acuerdo en el cual la mayoría de los tulueños somos emprendedores. Uno de los ejemplos que doy, por ejemplo, es el de la señora que trabaja con nosotros en el servicio de la casa. Hace 8 meses empezó a hacer las arepas, unas arepas, unos paquetes de arepas, empezó a vendérselo a nuestros 20 empleados. Ya en este momento vende 150 paquetes de arepas al mes, ya trabaja con nosotros, solo nos va a mediodía a organizarnos el tema de la cocina. Y mi esposa le regaló una máquina eléctrica porque molía el maíz y lo molía con máquina manual. Entonces eso le ayudó a mejorar su productividad y esta es la hora en que uno redujo su trabajo de oficios generales a solo al almuerzo y está pensando en montar ya un carro de venta de arepas para generar otro empleo adicional y muy seguramente esta señora en unos 10 años va a tener unos 6 o 10 empleados. Es lo que somos todos los tulueños y es lo que tenemos que impulsar a que hagan nuestros muchachos y nuestros emprendedores. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? A través de Infituluá, presentar un proyecto de acuerdo, porque esto estuvo muchos años atrás, pero no funcionó porque estuvo mal estructurado, en el cual se haga ya el acompañamiento del SENA para poder fortalecer estas microempresas y poder prestar recursos a unas tasas muy bajas para poder generar empleo, que es lo que necesitamos en nuestro municipio.
Otro de los temas importantes es la salud, crear el clúster de la salud. ¿Por qué el clúster de la salud? Nosotros en Tuluá tenemos el clúster de frutas frescas y de carnes blancas, que está funcionando hace unos 10 años con el apoyo de la Cámara de Comercio de Tuluá. Entonces el clúster de la salud nos va a permitir articular. Nosotros cuando vamos al servicio de salud, ejemplos muy básicos, vamos donde el médico nos remite donde el especialista y resulta que tenemos que ir a Palmira o a Cali a una cita con el especialista y nos demoramos por ahí 6, 8 meses o un año para poder acceder a una cita de estas. Ese clúster que va a ayudar a articular todo el sistema, a ser más eficientes, a ser más competitivos, a adquirir nuevas tecnologías, a estar mejor capacitados, y eso nos va a permitir prestar un mejor de servicio de salud donde tengamos accesibilidad y continuidad. No va a ser de la noche a la mañana, pero tenemos que arrancar para poder que en unos 6 años podamos ver los beneficios de tener un clúster de la salud funcionando en el municipio de Tuluá. Pues extraordinario, doctor Jairo Mauricio Escobar Guzmán, ASI 17, candidato al Consejo de la Villa de Césped. Vamos con estos mensajes, ya regresamos con la parte final de la campana. Acuavalle es una empresa pública orgullo de los vallecaucanos. Garantía agua pura en 33 municipios con un recurso humano experimentado, comprometido día a día en garantizar su bienestar y el desarrollo de los municipios vallecaucanos. Contamos con los mejores precios en materia de servicios públicos del país y las tarifas más asequibles del departamento. Acuavalle, 60 años. Todo en historia de servicio al Valle del Cauca. Moisés Agudelo Ayala, abogado y especialista en derecho administrativo, laboral y civil, notarial y registral. Contactos a través de la línea celular 310-505-1279. Muchas gracias. Esta noche nos está acompañando el doctor Jairo Mauricio Escobar Guzmán, fue secretario de Salud del municipio de Tuluá, fue gerente del Hospital Municipal Rubén Cruz Vélez, gerente del Hospital San Bernabé del municipio de Bucaramanga. Nos está hablando acerca de seguridad, emprendimiento, participación ciudadana, equidad, salud, también cohesión social, desarrollo y deporte. Sí, así es. Es importante. Entre los temas que tenemos en nuestro programa estratégico, que lógicamente tenemos que presentarlo a través de proyectos de acuerdo y que podamos incluirlos con nuestro alcalde y pues con el apoyo del consejo en el plan de desarrollo, porque todo esto tiene que quedar incluido en el plan de desarrollo para que esto pueda ser una realidad. Está el tema de recreación y deporte. Vamos a presentar un proyecto en el cual se pueda masificar el deporte en la ciudad de Tuluá. Nuestro futuro alcalde, Jorge, va a seguir y va a continuar con el tema del cambio. Y el cambio representa también más parques, más centros de recreación, más centros deportivos. Eso nos va a ayudar a masificar el deporte en la ciudad de Tuluá. Vamos a respaldarlo y acompañarlo en este tema, pero adicionalmente, cuando identifiquemos a estos deportistas, lo que queremos es poder tener un centro de alto rendimiento en Tuluá. Extraordinarias propuestas, doctor Jairo Mauricio Escobar. El tiempo en televisión es así. Es muy corto. Doctor, bueno, el campanazo. La campana. Sí, el campanazo para qué. Campanazo positivo para qué. ¿Cómo estás? Muy bien. Con bastante fuerza. Un campanazo positivo para qué. ¿Sabe para qué le doy el campanazo? Para el trabajo social que usted hace con los niños. Sí. Es un odontólogo, muy buen odontólogo, y hace un trabajo social atendiendo a los niños. Sí, así sí. Es, así es. Es el trabajo que realizamos día a día. Tenemos la clínica de odontología para niños. Es un proyecto innovador que iniciamos con mi esposa, donde diseñamos un método especial para la atención de los niños, porque no es lo mismo atender a un adulto que a un niño. Uh-huh. Hay que tener mucha paciencia, mucho cariño con los niños, y finalmente es lo que realizamos y la tarea que hacemos día a día en nuestro consultorio. Pues una feliz noche y también felicitaciones a su esposa, porque es orientadora también en tránsito y es un trabajo bien importante. En algún instante vamos a tener aquí a la campana. Feliz noche. Así es, muchas gracias. Gracias, muy amables. Muy amables. Bueno, y a nuestros amigos televidentes, muchas gracias por acompañarnos, William. Muchísimas gracias. Si les da la campana es porque nos ven. Hasta luego. Chao.